Acepte la palabra de Dios no como una palabra humana, sino como un mensaje de Dios, que realmente lo es. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. En el ambiente tranquilo de Cafarnaúm, Jesús destaca cuando entra a la sinagoga en un día santo. Su enseñanza es como una fuente de sabiduría que trasciende las expectativas, impresionando a todos con su autoridad única, distinta de la de los maestros ordinarios de la ley. La atención de la multitud se desvía repentinamente hacia un hombre atormentado por un espíritu maligno, creando una tensión palpable. El diálogo entre Jesús y el espíritu revela un reconocimiento sobrenatural, cuando el espíritu identifica a Jesús como el Santo de Dios. La respuesta de Jesús es una orden firme, un mandato que trasciende la esfera humana. La violenta convulsión y el grito atronador del poseído resaltan la intensidad del enfrentamiento espiritual que allí se desarrolla. La reacción posterior de la multitud es de asombro y perplejidad, haciéndose eco del asombro ante el poder manifestado. La novedad no está solo en la profundidad de las enseñanzas de Jesús, sino en la demostración práctica de autoridad sobre las fuerzas espirituales. La fama que se extiende rápidamente es el resultado no solo de la notable enseñanza, sino también de la manifestación del poder divino sobre el mundo espiritual, consolidando la extraordinaria reputación de Jesús en la región de Galilea. Este episodio resalta la dualidad de la presencia de Jesús, una combinación única de autoridad en la doctrina y dominio sobre lo sobrenatural. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alejandra.